que no ha tenido los huevos suficientes para dar la cara por sus trabajadores y enfrentarse a los terroristas. ¡Ya! ¡Al suelo! ¡Las manos contra las piernas! ¡Detrás de la cabeza! ¡Venga! ¿Ahora qué? ¡Usted ahí! ¡Venga! ¡Todos de pie! ¡Os voy a sacar a todos de aquí, os lo prometo! ¡A todos! Esa es la diferencia entre usted y yo, gobernador. Yo he venido aquí a salvar a toda esta gente. ¡A ser un héroe! Mientras usted se mea en los pantalones a la primera de cambio. ¡Gobernador! ¡Arturo! Vas a dejar ese G-36 en el suelo en los próximos 3 segundos, porque si no eres hombre muerto. ¿Pero tú quién coño eres? Si se puede saber. Manila, agente infiltrada de la banda. Pues mira, Manila, no me creo una mierda. Aparte, esa pistola es de las que nos dan de mentira. A mí no me engañas. Te quedan 2 segundos. Deja el puto arma en el suelo y reza para que no sea verdad que has abusado de Amanda. Me estás tocando los cojones, bonita. Y estoy empezando a perder la paciencia. ¡1! Así que... Yo no abusé de ella. Solo le di unas pastillas para la ansiedad. Estoy desangrado. Me muero. No se muere. Tiene orificio de salida. Ahí no hay arterias ni nada importante. Arturo, quedas detenido, acusado de violación. Y... te recuerdo que a mí también me has ofrecido pastillas, baboso de mierda.